un nuevo día en que las obras están paralizadas y es que los trabajadores se mantienen en paro tras el no pago de sus sueldos por parte de la empresa Ingeproc. Este proyecto emplazado en Puerto Montt es emblemático para el gobierno, ya que aquí funcionarán varios servicios públicos ligados al Ministerio de Justicia, como por ejemplo la Defensoría Penal, Corporación de Asistencia Judicial y la Seremi de Justicia, entre otros. Las relaciones en cuanto a la ejecución técnica de la obra y la administración de la obra la está llevando el Ministerio de Obras Públicas, quien es el ente técnico encargado de hacer estos seguimientos y que está mandatado por parte del Ministerio de Justicia para la realización del edificio. Por lo tanto, son ellos quienes hoy día deben evaluar la situación y determinar los pasos a seguir para que operen las garantías que reglamentariamente están establecidas en favor de los trabajadores. Los trabajadores se movilizaron para exigir sus derechos y fue así como tuvo que intervenir la Dirección Regional del Trabajo y la Seremi de Obras Públicas, entidad que está a cargo de la parte técnica y administrativa de la obra. Consultado por la prensa, el Seremi de Obras Públicas indicó que esta semana se cancelarán las remuneraciones. Nosotros esperamos que ya, ojalá, dentro de esta semana. Los informes están siendo entregados por en parte del Ministerio de Obras Públicas hacia Justicia y Justicia finalmente es el que cancela por ser los mandantes del contrato. Este conflicto es seguido con atención por la cartera sectorial, ya que la empresa tendría problemas de solvencia económica, por lo que su situación se está analizando, se informó. Hasta principios de febrero pasado, el edificio de Justicia llevaba un 18% de avance en una inversión pública de más de 7 mil millones de pesos.